Bueno, como les decía, pues tenemos varios eventos. Entre ellos tenemos aquí un cumpleaños de Martín Márquez, el técnico, el jefe, el director. ¿De dónde? De La Cazuela. La revista La Cazuela. Y hoy hace aquí su onomástica. Hoy vamos a celebrarlo por lo todo lo alto. Y vamos a ver lo que está haciendo. No se diga. Ahí, ahí, el brindis. Uno, un momentito, solo les quiero anunciar que a las 10:15 tenemos que estar sentados todos. Vale. Y les pediría, por favor, que empiecen a llenar desde aquí para atrás. Vale. Y quiero todas las mesas prácticamente que estén ocupadas y están libres, cada uno sienta como que quiere, pero que se puedan sentar cualquier persona, ¿de acuerdo? Excepto estas dos que están aquí, están reservadas. Los demás se pueden sentar como quieran. Y tienen la puerta porque había un pequeño caos a la entrada y entonces han metido mucho que no tenía el número. Hombre, para que salga alguna vez. Vale, vale. Hombre,
y dos. Nos encontramos aquí en el salón, el restaurante, la estación de los Porches, y tenemos un evento aquí de, pues eso, de telefonía por tarjetas y cosas de estas, que le estamos dando una merienda cena de Nochebuena, es decir, el fin de año, pues lo celebran ahora en enero, a finales, y aquí estamos pues haciendo este programa. Para todos ustedes, pues ya ven. A nuestro DJ, ¿cómo no? Tenemos aquí a David. David, ¿qué tal, David? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué te parece el ambiente que tenemos hoy? Pues muy bien, la verdad que es muy confortable y la gente es muy, muy amena y con deseo de bailar y de guarachar. Claro, claro. Esto es para vender tarjetas de telefonía. Sí, ya, pues muy bien. Así ahí sí ya llamamos a toda parte del mundo. Fenomenal, ¿no? Son un gran equipo de los que están por todo el mundo y están, pues eso, Lica Móvil, que es una empresa que se dedica pues eso a vender tarjetas de móvil, claro, para poder, además más baratas que otras. Ah, pues muy bien, muy bien. Así podemos llamar a cualquier parte del mundo. Bueno, ¿y tú le vas a hacer la música hoy o qué? Sí. En marcha, ¿eh? Sí, no, la buena marcha para que esté aquí hasta la hora que sea, hasta las 6 de la mañana por lo menos. Bueno, pues ya saben, esto es para el canal 33 y desde aquí, mucha suerte para todos. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí seguimos, es decir, que están aquí disfrutando de la cena y bueno, vamos a continuar en el otro evento que tenemos ahora. Vamos a subir al otro evento que tenemos arriba. Si les parece a ustedes, veamos visto un poco de este, tenemos grabado también al principio, ahora vamos a terminar de grabar el segundo y nos vamos arriba a grabar el próximo, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues aquí sí que estamos en Lica Móvil, que hoy van a hacer aquí un evento y vamos a, ya ven ustedes que lo han visto grabado el montaje del evento, y ahora vendrán todos los dirigentes para poder degustar estos menús que le vamos a hacer aquí en el restaurante La Estación de los Porches. Más movida no puede haber, pero ya lo ven ustedes. Aquí vamos a tener toda la movilidad de los teléfonos y demás. Así que espero que les agrade. Continuaremos luego. Estamos aquí haciendo la Lica Mobile. Es una compañía que de verdad es para vender tarjetas de teléfono, señores, más baratas que ninguna. Les voy a poner en el este y ¿qué les voy a decir? Aquí el que ha organizado esta fiesta, este evento, ha sido un amigo nuestro que aquí está y se lo voy a presentar. Muy buenas, para el canal 33 puede usted decir lo que quiera. Muchas gracias, Eusebio. Sí, realmente es una fiesta que teníamos pensada desde el año pasado con Skyline, Lica Mobile, que es el distribuidor mayorista aquí en España y en el que ha congregado a cerca de 200 personas de diferentes partes de España, inclusive desde Tenerife, desde
Sevilla, desde Barcelona, desde Zaragoza, han venido a esta celebración y pues gracias a la estación de los Porches se les ha podido prestar un servicio ya en lo gastronómico, que ya hemos recibido el agradecimiento por parte del directivo a nivel de España, y esperamos que las sorpresas que tenemos preparadas en cuanto a las danzas, en cuanto a la música, en cuanto a la rumba que ya acaba de empezar, como ustedes escuchan al fondo, pues va a ser una noche espectacular, una noche inolvidable para la gente de Skyline, Laika Mobile, España. Muy bien, muchísimas gracias, porque ¿qué le voy a decir? La verdad es que aquí entran los clientes como clientes y salen como amigos, la verdad es que sí. Sí, muy bien, les ha parecido muy bien la atención en cuanto a la cena y ya estamos entrando en la rumba. Y yo le doy las gracias a la dirección entera que nos hayan podido elegir. Esperemos que los tengamos aquí entre nosotros muchas más veces. Serán bien avenidos y la verdad, ahora vamos a que disfruten a tope. Claro, Eusebio, además tengo que aclarar, no fuimos elegidos solamente así al azar. Fueron varios los que estaban también tratando de organizar esta fiesta para Skyline España. Claro, claro. Por eso dice el refrán, no somos muchos los elegidos, somos muchos los llamados y pocos los elegidos. Sí, señor, así es. Se han elegido a nosotros, gracias a todos ellos, y ahora vamos a disfrutar del evento que nos ha preparado aquí nuestro amigo. Tenemos sorpresa, tendremos baile de samba, una pareja venida directamente desde Brasil, tenemos danza del vientre, tenemos además también música ranchera, tendremos un espectáculo que va a ser muy llamativo y estamos seguros que les va a agradar. Tenemos rancheras también. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, ahora. Mira, aquí tienes al amigo. Mira, aquí tienes. Bueno, pues nada, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Yo disfruto de los eventos de mi casa, pero también me gusta que disfruten todos mis telespectadores del Canal 33. Yo la verdad es que vivo para disfrutar de lo que hago. Y la verdad que quisiera que todos ustedes, cuando me ven, digan, pues hombre, lo está haciendo con cariño y además sin ningún interés. Eso es lo que hago yo en la televisión. Quiero que todos los telespectadores del Canal 33 disfruten con lo que hacemos. Si no les parece bien, les ruego que nos llamen a restaurante@estaciondelosporches.com y entonces cortaremos nuestro programa. Muchas gracias y vamos a continuar porque hoy tenemos una noche larga. Pues ahora sí que estamos aquí en el restaurante, en la estación de los Porches, como siempre todos los años, y está aquí nuestro amigo Martín Márquez, el jefe principal de la revista La Cazuela. ¿Qué representa esto? Representa que está entre todos los restauradores de Madrid. Y hoy le vamos a pasar el teléfono a Laura, que es su mano derecha de Martín Márquez. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, pues yo muy bien, disfrutando de una noche muy especial. Mi primera vez aquí. Bueno, pero ya verás, no va a ser la última. No, eso espero. Esperemos que sea así. Bueno, tenemos aquí a la secretaria, bueno, periodista, mejor dicho es periodista, porque es compañera. ¿Y qué le voy a hacer? Pues le voy a dejar el micro para que pueda ir entrevistando a todas las mesas que tiene aquí. Simplemente diciéndole a ver cómo están, ¿no? Los vaya emboscada, ¿no? No, no hay ninguna. Yo creo que tú te puedes salir de este entuerto bastante bien, ¿eh?
venga, colaboro. Yo creo que sí, porque lo hago. Tú te lo mereces. Bueno, pues toma el micro para ti. ¿Lo cedes? Vale. Y cuando yo tenga que hablar, iré a tu lado para si tenemos que decir algo. Ahora entrevisto yo, ¿no? Vamos a empezar por aquí. Vale, ¿vamos? Bueno, nos vamos a la primera mesa, ¿no? Muy buenas, señores, señoritas, muy buenas. Tenemos aquí a nuestra amiga Laura, que quiere haceros unas preguntas, a ver qué tal estáis, cómo lo habéis pasado y qué queréis que os diga. El cumpleaños de Martín es Martín, así que adelante, Laura. Bueno, pregunta global. Hola, doctor. Directamente, ¿quién quiere hablar? A ver, ¿qué tal lo estáis pasando aquí? Porque es mi primera vez en el cumpleaños de Martín y parece una boda. Totalmente. Yo llevo ya como 7 cumpleaños de Martín, 8 o 9, no me acuerdo, ¿verdad? Eva también. Estupendo, como siempre, fabuloso. Siempre al mínimo detalle, Martín se lo curra muchísimo. Y todavía queda lo mejor, ¿no? Que quedan los premios, el baile, la barra libre, bueno, los espectáculos, todo. Pues nada, todos los cumpleaños de Martín son maravillosos como él, la verdad. Estamos muy contentas de estar aquí en el cumpleaños de Martín y muy agradecidas, la verdad, porque es una estupenda persona. Se lo merece, que cumpla muchos más y que estemos aquí muchos años más, la verdad. Bueno, muchas gracias por... ¿Alguien más quiere hablar? Ya estoy todo bien. Nada, que muchísimas gracias por todo esto, que es maravilloso y nada, que... Pues que cumpla. Sí, no. Y que cumpla muchos más, claro que sí. Eso, que... lo sigamos celebrando todos los años así de bien. Hay que hacerle hincapié porque es que no quería. Este año decía que no lo iba a hacer. Que ya estaba mayor, me decía. Pero si esto es maravilloso, ¿cómo no lo quiere hacer? No, hay que hacerlo. Más, que lo siga celebrando muchos años más. Si no, vamos, se lo celebramos a él, seguro, vamos. Le hacemos un cumpleaños sorpresa, está claro. Le sacamos, ¿no?, de la oficina. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir preguntando a ver qué tal. Nada. Nada, hasta ahora. La verdad que vamos a continuar. Bueno, vamos, muy buenas, buenas noches, señores. ¿Qué tal lo están pasando? Muy bien, fenomenal. Bueno, viene Laura en representación de Martín, porque le tenemos que dejar aquí para que ella se vaya fogueando, ya que es una compañera y la tenemos que ayudar. ¿Tienes ahí un gran maestro? Aquí conozco a mucha gente, va a tocar hablar a todos. Mariano, que ya ha estado haciendo 20 cosas hoy. Bueno, Mariano, ¿qué tal la noche? ¿Lo está pasando bien? Muy bien, perfecto. La verdad es que decir Márquez es decir pasarlo bien. Y más en este establecimiento donde estamos, que es espectacular. Todos los años cuando venimos, no solamente es el ambiente personal, que todos somos grandes amigos, sino el ambiente que ellos ponen para que la fiesta realmente sea algo espectacular. Muy bien todo, muy bien. Muchas gracias. Ahora es hora de llegar a Martín. Bueno, José Ángel Sierra, experto en hostelería, ¿qué tal? ¿Qué se está cociendo ya aquí? ¿Aprobado, no? Yo creo que lo más que aprobado es que se está haciendo una confraternidad de todas las mesas, de muchos amigos que se conocían, pero que no habían tenido la suerte de poder coincidir en el mismo círculo. Y esto es muy interesante para todos, para los actores, para los periodistas, para los músicos, para los hosteleros, para los que tienen frutas, para los médicos. Tenemos de todo un poco en esta mesa. Esta mesa un poco representa todo lo que aquí se está cociendo esta noche. Si hablasen por la hostelería sería un gran cóctel. Pero eso lo vamos a ver un año en una cadena parecida a esta. Vamos a ver lo que es el 1-2-3 del servicio. Con pareja solamente de camarero, o barman, o sumilleres, o maître de hotel. Mira, buena propuesta. La de llegar también. Bueno, Felipe Vázquez, tengo que decir que este año voy a tener suerte porque probé las uvas de la suerte de Frutas Vázquez. Bueno, espectaculares. Seguro que vas a tener un buen año, ¿eh? Ya lo verás. Porque al año que viene seguro que repites de lo bien que vas a tener este año el año. A ver si es así. De momento ha empezado bien. Muy bien. Un ambiente muy agradable y vamos a ver. Está hecho nada más que empezar. Ya veremos cómo termina. Feliz, tengo que decirle que hay un premio y un ramo de flores a la corbata más elegante. Hay varias corbatas, pero yo creo que de momento la suya se lleva la palma, ¿eh? Date cuenta que tengo como 200 o 300 corbatas, un montón, pero que no sé, porque hay muchos caballeros con... Pero usted va conjuntado con el lacito y todo. Sí, es que lo estudio.
Yo es que lo estudio. Yo llevo media hora pensando que me voy a poner. Para estar con como yo, entonces. Papá. Mira, mira. Con la situación. Bueno, muchas gracias por venir. Luego te voy a quedar lo mejor, ¿eh? Luis Pacheco. Las mejores frutas. Bueno, estoy aquí entre las dos mejores fruterías de Madrid. A nivel nacional también. Cada uno lo suyo. Tú sabes qué pasa, que debes de haber sido una gran consumidora de frutas, porque solo se alcanza la belleza tuya comiendo mucha fruta. Si comes poca fruta, no llegas a ese nivel, solo te quedas al 70, al 80%. La culpa la tiene la fresa, entonces. La culpa la tiene la fruta y las fresas. Los nutrientes, que hay que tomarlos en edad precoz, con 6, 8, 10 años, para luego alcanzar esa belleza espectacular que luces y que nos tiene a todos deslumbrados. Vaya, cómo soy. Da gusto tener amigos así. Esta es la mejor mesa. Yo creo que aquí vamos a dar los mejores premios, ¿eh? Venga, venga. Mira que soy yo quien va a decir los premios, ¿eh? Bueno, pues ya sabes. Se enchufe. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que la mayoría de las mesas hay doctores, pero como el doctor Arturo Almeida, ninguno. Gracias, Laura. ¿Tú que ha venido hasta accidentado? Pues sí, porque empecé con mala pata, con mal pie, mejor dicho, pero no me quería perder esto por nada del mundo. Y oye, fantástico de momento, o sea, ahí estamos empezando. Muy bien, ¿eh? ¿Están disfrutando también? Sí, muchas gracias. Sí, sí, por la invitación. Estamos pasando muy bien. Muchas gracias. Nada más, estamos en una mesa, o sea, mejor redado es imposible, o sea, aprendiendo de aceite, de frutas, de hostelería, de todo, o sea, perfecto, o sea, estamos disfrutando una barbaridad y con una gente encantadora y aprendiendo mucho. Y ni la pata ni me acuerdo, Laura, ni me acuerdo de la escayola ya. Pero luego hay baile, ¿eh? Pues si hace falta se baila, no sé cómo, pero o sea... Muletas, si hace falta. Si hace falta con muletas, Laura. Bueno, muchas gracias por venir, por el esfuerzo, la verdad. Gracias a vosotros, siempre, gracias. Bueno, voy a robarle a Eusebio a José Jiménez Blas. Dile aquí algo a... José Jiménez Blas. Hombre, espectacular que no podía faltar su presencia aquí. Con el presidente de la empresa, que le estoy diciendo que estamos comiendo maravillosamente bien, con estas personalidades que tenemos aquí, que fíjate lo que tenemos aquí, a Luis, al doctor, a Mariano, es una maravilla. Perdona. La he dejado para que trabaje, a ver qué tiene que hacer. Una chica joven, con espíritu, y una periodista que tiene que luchar. A ver, tiene que salir adelante. Niña, que tienes que salir adelante, y que si no, que te lo diga Blas, verás. A ver si es verdad, me fichan por ahí. Profesional, como la Pompa Pino. Que yo también sabe bien de temas, ¿sabes? Cierra, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, señor. Vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a ir mesa por mesa. Esta mesa... Opiniones nos dan, ¿vale? Buenísimo. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos por aquí. Bueno, vamos a ver. Siguiente mesa. Ahí estamos haciendo una especie de valoración de la fiesta. Va a salir en el canal 33. Y bueno, primeramente queríamos saber, ustedes, José Menguiano. Sí, Pepe Menguiano. Espera, que te paso el micrófono. Lo único que te puedo decir es que lo mismo que cada año Martín nos sorprende, tú cada año nos haces que estemos más a gusto. No, es verdad. Hay una cosa que se agradece. Cuando unos amigos se reúnen, todos ponemos de nuestra parte. Pero tengo que reconocer que vosotros cada vez, y además con esta remodelación que nos has hecho de la sala, realmente se nota el cariño que tú también le pones a tu trabajo, a tu negocio y sobre todo los amigos de Martín, que entre los que yo me incluyo, y te agradezco en nombre de todos todo el cariño que pones en esta fiesta. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y vamos a continuar porque tenemos mucho que hacer todavía. Venga, gracias. Bueno, exactamente bien y hemos empezado este 2016 con mucha fuerza. A ver si es verdad que esto sube arriba. Cariño. Pero seguro, vamos. Yo creo que sí. Claro que sí. Y hoy estamos venga, aquí brindando vale. Por este cumpleaños de Martín. Disfruta de ello. Gracias, vale, igualmente. Cariño. Venga, hasta ahora. Adiós. Aquí nos movemos a otra mesa y aquí voy a cazar a Eloy.
¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo lo estáis pasando en el cumpleaños? Muy bien. Aquí en compañía de esta gente, estupendamente, muy agradable todo. ¿Habías estado más años? Es el primer año. Me ha invitado personalmente y entonces no he podido negarme. Pues entonces, como yo, la primera vez y parece una boda. Pues bueno, pues después vamos a hacer la entrega de premios, la rifa, luego las actuaciones, que va a haber tanto cantantes como monólogos y tal, y luego la barra libre y tal. Así que bueno, espero que disfrutéis y que vengáis más veces. Eso espero, y que Dios le dé muchos años de vida para que vengamos aquí por lo menos 50 años más. Bueno, muchas gracias por venir. Tengo por aquí a mi gran amigo Jorge. Voy a interrumpir. Hola, Jorge. Hola. Ya eres veterano, ¿no? Aquí en los cumpleaños de Martín. No, es la primera vez. ¿La primera vez? ¿Entonces igual que yo? Primera vez, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Excepcional. A ver, ya quisieran muchos tener estas fiestas de cumpleaños. Vamos, es el tremendo. Lo que no sabemos es el secreto del número de años que cumple. Yo sé que había encargado comprar, a su hijo le encargó comprar 24. 24, por dos, ¿no? Bueno, por dos. Va a ser una intriga, yo creo, toda la noche. Si quieres, luego te lo digo. Bueno, gracias, Jorge, por venir. Para que no se enfade, bajito para que no se enfade. No se enfada, Martín. Y cuéntanos la verdad. Que te cuente la verdad, Martín. ¿La verdad de la edad o de otras cosas? No, de las otras cosas, que no te las cuente. Sí. Qué incertidumbre. Bueno, gracias por venir. No queremos entrar, solo en la edad, solo en la edad. En las otras cosas no queremos. Luego la digo fuera de cámaras. De momento 24, más pequeño que yo y todo. Hasta ahora. Bueno, nos trasladamos ahora a la siguiente mesa. A ver, que por aquí me han dicho que querían hablar. ¿Qué tal lo estáis pasando? Todos los... A ver, Romy. La empresa de mi marido me quiere llevar y yo no estoy dispuesta. Mira, una aportación. ¿Qué tal la fiesta de cumpleaños? Mira, lo estamos pasando en grande. El servicio maravilloso. El equipo de trabajo que está sirviéndonos, increíble. Nosotros vamos a brindar todos. ¿Qué os parece si brindamos todos por el cumpleaños? Guapo, por ti también, que estás con Martín. Vamos a brindar por Martín. Por nosotros. Para que cumpla muchos más. Y para que, oye, para que podamos vivir estos muchísimos años más, ¿vale? Así que nada, por él y por todos los telespectadores que están viéndonos ahora mismo, pues también va a este brindis. Muchas gracias. No, y es que no, ahora me sirvo y también, sí, porque... Para brindar también. Sí, porque estamos deseando que nos toque el premio gordo. ¿Sabes cuál es el más gordo? Bueno, hay 13 viajes, pues mira, a cada cual mejor. 13, hablando del 13, a ver si tú... Mira, yo juego al número 13. Yo juego al número 13, entonces... Me lo voy a apuntar, ¿no? Como soy yo quien da el premio. Como bien has dicho que hay 13 viajes, yo tengo el número 13, me tiene que tocar, porque sé de gente que está aquí que no aprovechó el viaje el año pasado. Entonces, este año, si me toca, lo voy a aprovechar. Entonces, a ver si tú haces que los astros se alineen y me toque a mí, porque, oye, con que me toque el viaje 13, yo me conformo. Del 1 al 13, todos son espectaculares, la verdad, ¿eh? Sabes que no te va a tocar, ¿no? Sabes que no... Oye, no seas así, pobre Javi, que es muy bueno. Sabes que el 13, o sea, apostar al 13 nunca toca. Pero es que yo justamente he apostado al 13, a ver, porque yo sé que hoy Martín me va a dar suerte con ese número. Te puede tocar un buen premio, está claro. Pero que te toque un buen viaje por el 13, no. Hombre, hay premios de todo tipo. Hay desde arroz, queso siríaco, berenjenas de Almagro. ¿Estaréis pretendiendo que salga el 13? Javier está pretendiendo. Lo pretendo. Yo he venido con la intención. Claro, no, no. A ver, es la suerte. La suerte. Yo he venido con la intención primero. La suerte del 41. La suerte del 41. Me voy a quedar con los números. 13 rimas con los 33. O sea que estamos ahí en la línea. Madre mía. Y otro año más aquí con Martín. Y disfrutando, ¿no? Bien, disfrutando. Claro que sí. Además que te veo muchas veces en el programa, visitando bodegas, y ahí estamos. Te veo, te veo. Secretaria, mi compañera Sofía. Yo, bueno, ahora estoy haciendo todo. Profesional como periodista. Y veréis dentro de muy poco tiempo que la vais a ver todos los días. Sí, vamos, no va a caer esa breva. Bueno, muchas gracias. Disfrutad de la noche, gracias. ¿Aquí? Esta es una de las mesas más jóvenes, ¿eh? ¿En serio? Yo voy a arrimar más aquí.
¿Por qué no te vas a arrimar aquí? No, al revés, que me voy a arrimar porque es una de las mesas jóvenes. ¿Sí? Venga. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estáis disfrutando de la noche? Estamos disfrutando de la noche. Mucho, como todos los años. Vamos a continuar haciéndolo todos los años. Eso, previo. Abelino. Bueno, tenemos aquí a Pepe Ruiz, Abelino. Un gran amigo de todos, de todos. Bueno, Pepe, ¿cuántas veces ha venido al cumpleaños de Martín? Pues mira, como ha cumplido 32 y yo creo que vine cuando hizo la primera comunión, o sea que he asistido a un montón de ellos, cuando era delgacito, bajito, y ahora ya ha crecido y es un hombretón. Anda, ¿te das cuenta? Va subiendo la edad, por ahí eran 24, ahora 32. Pepe Abelino para los amigos. Hay que venir primero por la casa, por estar con Eusebio en su casa, y en segundo lugar, sí, Eusebio, es verdad, y además tú eres un hombre de los medios de comunicación, eres amigo de todo el mundo. Del montón, yo soy del montón. Eres amigo de todo el mundo, del mundo del espectáculo y demás. En esta casa se come como los ángeles y te atienden y te quieren maravillosamente. Bueno, yo quiero a todos los telespectadores, a todos los amigos de Martín y míos y de la casa en principal, claro, porque es la que nos da de comer a todos, los que estamos aquí. Aquí, claro. Claro, nos da de comer y además muy bien, nos da de comer. Intentamos. Gracias. Bueno, muy bien, un abrazo y hasta siempre. Nos vemos. Qué cosita más bonita, sí. De locutora. Hombre, ya empezamos, no me libro ninguna mesa. Qué cosita de locutora más guapa. Sí, ¿verdad? Qué alegría. Vale, ya fíjate. Pues que conste que me fichó Martín hace unos meses y fue en un anuncio de, no voy a decirla, por internet, vamos. Pues está muy bien, pues te fichó divinamente, ¿verdad? Sí, mejor que a Messi y que a Cristiano Ronaldo. Mejor. Esto sí que es seguro. Balón de oro, ¿no? Para mí también. Fíjate. Gracias, Pepe. Balón de oro. Sí, bueno, vamos. Venga, sí, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Sí, venga. Se han unido el resto de mesas, esto hay que hacerlo otra vez, Eusebio. Bueno, queréis decir unas palabras, lo estoy pasando bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ha venido más veces? No, es la primera. Seguro que se lo pasa bien, se lo garantizamos. Aparte, cuando lo monta Martín y Eusebio. Bueno, muchas gracias, luego seguimos hablando. ¿Queréis hablar a alguien más o...? Ahora se lo hacemos llegar. Bueno, muy bien, ¿eh? Como todos los años. La verdad que encantados. ¿Cada vez mejor o en su línea? Siempre superándose. Como todos los años, superándose. Muy bien. Importante, pero muy bien. Tenemos una duda, no sabemos los años que cumple. Bueno, yo sí lo sé, pero no lo voy a decir. Pues yo no, ¿cuántos cumple? Por ahí han dicho que 24, luego he oído que 32. Ah, pues yo creo que 30. 30, vale. Vamos bajando. Bueno, pues nada, gracias por venir. Ahora nos vamos viendo. Hasta ahora. Nos vamos a dejar la mesa principal, porque aquí está Martín para el final. Así que nos vamos a mover. ¿Queréis hablar? Venga, repito mesa. ¿Queréis hablar? Lo estoy pasando bien. Ay, pero qué vergonzoso. Nos venimos por aquí. Voy a interrumpir un momentito porque estamos haciendo una especie de previa de cómo lo estáis pasando aquí en el cumpleaños de Martín. ¿Sois veteranos o nuevos o qué? Veteranos total. Veteranos total. Es mi primera vez, así que me tenéis que explicar un poquito cómo va. Sí, venga, voy para allá, a ver si puedo. ¿Cómo se llama usted? Jesús. ¿Y qué le parece el cumpleaños de Martín? Muy bien. Sí, vengo todos los años. ¿Pero como cada año mejor? Bueno, todos los años vamos a mejor, siempre. De todas formas, que acabamos de empezar. Bueno, aunque son ya las 12 por ahí, 12 y cuarto, pero bueno, todavía queda mucha noche. Todavía queda noche, sí. Falta lo mejor. Bueno, ¿quieren hablar? ¿Alguien? ¿Algo más? Vale. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, nos venimos por aquí. Yo quiero hablar del chocolate. Padre Paloma, tú eres del gremio, ¿eh? Te necesito, porque hay
mucha gente que le da vergüenza, así que te ha tocado, Paloma. Me ha tocado. Paloma Jareño. ¿Qué tal? ¿Qué tal el cumpleaños? Bien, ¿no? Fenomenal. ¿Sí? Todo. Bueno, es que Martín es que es especial, es que organizando y con todo lo que ha traído, y con, bueno, es que es un crack. Incluso pensando, en mi mesa había una chica que es celíaca, pensando en ella también, una vegetariana también. Mira, que con todo el trabajo que llevaba, porque llevamos una semana estresante con el cumpleaños, y al final está saliendo bien. No me extraña, pero es que piensa en todo, es que Martín piensa en todo, tiene detalles para todos. Bueno, me alegro mucho que les guste. Nos vamos viendo. Y el premio, un beso muy grande y muchas felicidades. Que vamos a ver si nos toca el premio gordo, ¿no? Claro, el viaje no lo tenemos que llevar. Hay 13 viajes, pero bueno, hay uno que es espectacular. Ese es el que nos tiene que tocar. A ver si me va a tocar a mí decir los nombres, a ver si os doy suerte. Vale, me tenía que decir el número, no, broma. Bueno, gracias. Hola, aquí voy a quitarle el protagonismo. Hola, Miguel. Hola. Que estamos haciendo una especie de reporte, bueno, de cómo va el cumpleaños de Martín. Tú eres veterano, ¿no? Ya, veterano de ¿cuántos años? Bueno, yo a Martín le conozco desde aproximadamente hace más de 10 años y empecé de cuando trabajaba en Delicias, luego nos fuimos a Covarrubias, que estaba Alonso Martínez, luego nos fuimos a la calle Pajaritos, por la zona Pacífico. Uh-huh. En Villaverde ya no me pilló, pero bueno, voy a visitarle y voy a ver un poco lo que trama, porque siempre está el hombre con nuevos planes y nunca desfallece. Yo lo que destacaría de Martín, aparte de su humanidad, sobre todo es su tesón. Es un hombre imbatible. Que nos decía que no lo quería celebrar este año. Bueno, eso siempre lo dice. Parece mentira que no lo conozcáis. Eso siempre lo dice para hacerse un poco el interesante. Pero lo hace, como él diría, yo lo hago por la gente. No, lo hace siempre por los demás. Y porque él es una persona que siempre quiere estar rodeado de la gente que le quiere. Y bueno, aquí está la prueba, ¿no? Siempre viene gente a su encuentro, sea en enero, después de las comilonas de todas las navidades, siempre acude gente a su encuentro porque es un gran tipo, ¿no? Entonces, yo siempre que puedo acudo, porque aparte de pasármelo bien y estar bien acompañado, como podéis ver, pues siempre disfruto mucho de estos eventos. Dicen que la Navidad acaba en el cumpleaños de Martín, ¿no? Me decía él. Bueno, que su cumpleaños realmente es el día 10, lo que pasa es que lo está celebrando hoy día 16. Sí, su día es el 10, pero claro, el 10 estamos todos, pues eso, todavía con el roscón atravesado. Entonces espera una semanita y siempre todo el mundo le felicita tarde, ¿no? Porque ya han pasado 6 días o 5 de su cumpleaños. Yo, lo importante es que nos reúna a todos, que él esté con salud, porque es un hombre que se castiga mucho. Y lo importante es que se cuide más, Martín, que te cuidas más. Y sobre todo, que tengas en cuenta que la gente te quiere, porque aun a pesar de todo, aun a pesar de que eres una persona que eres genio y figura, la gente te sigue queriendo y aquí la prueba la tienes, ¿no? Que todo el mundo viene a sus invitaciones tan corteses y tan maravillosas, ¿no? Bueno, gracias por tus palabras. Sabía yo que Miguel iba a ser el más acertado. Bueno, gracias. ¿Queréis decir alguna palabra o todo bien, no? Todo muy bien. Bueno, felicitar a Martín. Como ha dicho Miguel, siempre le felicitamos tarde, pero es un placer estar todos juntos. Es que siempre nos vemos los mismos o casi los mismos y la verdad es que se le tiene mucho cariño a Martín, es verdad. Esta mesa es la que más amor desprende, lo digo de verdad. Bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Disfrutar, que todavía queda lo mejor. Gracias, hasta pronto. Vengo por aquí, que tengo también a Eusebio con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal lo están pasando? ¿Bien? Fenomenal. Ahí, a don Antonio primero. A don Antonio, hábleme usted, don Antonio. Todo muy bien, siempre con Martín pasamos unos grandes momentos. Muy bien. ¿Han venido más veces? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué se espera que va a pasar ahora? Bueno, ahí hay el escenario está repleto de regalos. ¿Hay 13 viajes también? Sí, tenemos sorteo. ¿En la rifa, sí, en el sorteo? Sí, muy impacientes porque llega ese momento para disfrutar con Martín, que sabemos que le gusta mucho. Incluso va a soplar velas. Y me han chivado también que va a haber... Vamos a tener roscones de Reyes a las 4 de la mañana, me parece, con chocolate calentito. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Hasta pronto. Uy. Bueno, Eusebio, ahora nos trasladamos a la penúltima mesa. A hacer una entrevista a nuestro amigo don Jaime Hostos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, mi querido amigo y entrañable. Que me ha dado mucha alegría poderte darte un abrazo y felicitarte este año, porque hace ya un par de años que no te veía. Pero te veo muy
a Carandoso, muy joven y muy bien, y eso me produce una gran satisfacción, porque la gente buena como tú y con esta calidad humana que tiene, no deben nunca de apartarse de esta vida. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, mi hermano. La verdad que me está llenando de orgullo, pero nada, no, tú no es para menos, la verdad que sí. Tú sabes que si yo tengo algún defecto es que digo la verdad siempre. La verdad que sí. Que sí. Aunque moleste, lo siento. Cuando, bueno, el que se moleste. El que se moleste es para que rectifique, o sea que claro, no es por maldad. O sea, así que sí. Vale, mi hermano. Muy bien. Pues bueno, nada, señores, no solamente aquí con don Jaime Hostos, estamos con todos ustedes y que creo que lo están pasando bien, ¿no? De maravilla. Bueno, quiero que nuestra amiga Laura y compañera, pues que os haga algunas preguntas. Le voy a pasar el micro a ella y que continúe la entrevista de esta mesa, que ha sido muy agradable venir a saludaros. Nada, igualmente, tú sabes que damos mucha alegría de verte, porque siempre hablamos de, cuando se habla de gente buena, hablamos de aquel tiempo que estuvimos a diario contigo y ayudándonos en todo, en beneficio de los toros y de la fiesta de los efectivamente, toros. Efectivamente, sí, sí. Y yo soy un hombre agradecido siempre. Bueno, volveremos a seguir a lo mejor con Manuel y con todo eso. Exactamente. Que algún momento lo haremos. Lo haremos, así es. Vale, don Jaime. Gracias, muy amable, hola, gracias. Muy amable. Laura, te paso el micro para que termines la entrevista de la mesa, ¿vale? Pues sí, bueno, continuamos por aquí. Bueno, ¿qué tal lo están pasando? ¿Han venido más veces al cumpleaños de Martín, supongo? Pues es una sorpresa, porque no pensábamos que fuera de Madrid había este tipo de lugar tan encantador y tan acogedor, y muy bien. La verdad que estamos muy, sobre todo la comida espléndida, el ambiente y todo, todo muy bueno. Bueno, todavía queda lo mejor, así que... A ver, nada, a ver si la fiesta se termina con música como siempre, como todos deseamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por aquí, me vengo por aquí, por la zona de las mujeres. ¿Qué bellas son ustedes? Tienen ahí los 4 ramos de flores, bueno, uno para la corbata más elegante, que es ella, pero los otros 3 dirigidos a 3 mujeres, a ver si se los llevan ustedes también. Y si no, hay más ramos, yo les hago llegar uno. ¿Qué tal se lo están pasando el cumpleaños de Martín? Estamos pasando fenomenal. Siempre que todos los años venimos a celebrar el cumpleaños de Martín y lo pasamos genial, con la gente, con la comida, con los premios, con las señoritas que venís, que sois todas divinas. De ver, nunca, es que es el sitio donde más mujeres guapas hay. Muchas gracias. Yo la verdad es que he entrado hace poquito en la cazuela, llevo la radio y la revista. Aquí viene Martín. Ahora te toca. Y bueno, que muchas gracias también por venir. ¿A usted le está gustando también el cumpleaños? Pues nada, me está pareciendo muy especial, muy entrañable, muy agradable. Sí. Y todo el mundo muy, muy simpático, y nos estamos pasando muy bien. Nos estamos riendo mucho y pasándolo muy bien. Eso es lo importante. Muchas gracias. A ver qué dice por aquí. Dime, Martín. Ah, ya están allí, vale. Pues dejo por aquí. Luego sigue. Bueno, me reclaman. Te dejo el micrófono, Sofía. Eusebio, tengo que atender a una persona. Ahora vengo. Vale, venga. Bueno, que aproveche, que aproveche. Aquí os he pillado con la carne en la boca, ¿no? Prácticamente. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Muy bien, Eusebio, muy bien. Bueno, pues yo me alegro, de lo cual me alegro, ¿no? ¿Está buena la carne? Buenísima. Pues decía el amigo de los norteños que estaba mejor, porque la está comiendo, sí. Efectivamente. Muy bien, venga, seguir comiendo, ya no molestamos más, y que paséis una noche agradable. Bueno, y aquí el primogénito de Martín. Primogénito y único. Y único, bueno, y único, primogénito, no, pero eres primogénito. No, claro. Ah, sí, bueno. Soy el mayor, el pequeño, el mediano, soy todos. Y el Benjamín. Todos soy yo. Entonces, siendo primogénito y Benjamín, ¿qué me dices de lo que hace tu padre año tras año, día tras día, luchando? Pues esto es... Con ese barrigón que tiene. Sí. Porque hay que decírselo. El cual he heredado yo también, no lo voy a negar, claro. Pero bueno, ¿sabes? Bueno, pues nada, los cumpleaños de mi padre ya sabes cómo son, sí. Que esto, cualquiera que le diga que es un cumpleaños no se lo cree, pero bueno, siempre está luchando y al final pues la gente le quiere y consigue montar estos cumpleaños que, pues sí, que no los hace que sí. Nadie, la verdad. ¿Y tú como tu suegro qué dices? No,
Hombre, no te asustes que el micro, ya, es que el micro no suegro. Come a nadie. Hombre, el micro no muere. Hombre, digo suegro porque él es la consorte de su hijo, ¿vale? Entonces, pues, al ser la consorte, es pues suegro. ¿Vale? Muy orgullosa de está Martín, ¿eh? Muy orgullosa, sí. Y yo también de ser su amigo. Claro que sí. Bueno, pues nada, felicidades, que lo paséis bien. Igualmente. Y hasta dentro de un rato que nos veremos. Hombre. Muchas gracias. Vale, voy a terminar las entrevistas por aquí. Muchas gracias. Venga, gracias, señores. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Hemos llegado a la final. Casi a la final. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Estáis comiendo carne de primerísima calidad. Totalmente. De los norteños. De los norteños. Fíjate, cámara, estos templos del Señor viviente que tenemos aquí. Mira qué cuatro bellezas. La historia de las cuatro bellezas, ¿eh? Porque claro, no lo digo por las demás, que también son bellezas, ¿eh? Todas las que estáis aquí sois bellezas. Pero estas niñas tienen una cosa especial, que tienen menos años que nosotros. Y entonces, pues hay que... Es un punto a su favor, ¿no? Totalmente. ¿Qué os parece? Bueno, ¿y tú qué dices para el Canal 33? Di algo. Pues que nos estamos pasando súper bien, como todos los años. Todos los años lo pasamos bien, ¿no? Con la carne de los norteños. ¿Tú que eres primeriza aquí, por lo que veo? Sí, primera, una experiencia muy buena, la comida deliciosa. Pues, hija mía. Ella también es la primera vez. Sigue comiendo carne, que la verdad que está buenísima y os vais a poner todavía mejor. ¿Y tú qué me dices? ¿Qué me dices? Que el dueño de este sitio está más bueno todavía, ah, ¿sí? Hombre. Yo ya soy muy viejo, cariño. Yo ya tengo la edad un poquito pasada. Bueno, ¿y tú qué me dices? A ver, tú que por ser la primera, ¿qué dices? Yo... Que somos templos de la belleza, pero de la simpatía también, hombre. La verdad que sí, la verdad, ¿verdad que sí? Sí. Hombre, que sí. Bueno, y estáis aquí con un personaje, aparte del resto de los señores, que ahora llegaré a él, que ya hemos estado un poquito. Venga, muchísimas gracias, chicas. Bueno, señora, ¿qué tal lo está pasando? ¿Bien? Fenomenal. Pues muy bien. Siempre se pasa bien. Bueno, pues muy bien. Gracias. Pues lo importante es pasarlo bien y divertirse. Sí. Eso. Y además... Todos en armonía, Eso. ¿Verdad que sí, Clara? Claro que sí. Muy bien, señora, muchas gracias. Que aproveche. Ahora sube la música. Caballero, sí. ¿Qué tal? Divinamente. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pues nada, sí. Ya sabéis, aquí estamos un año tras año, aquí venimos año tras año. Sí. Y le estamos ayudando al amigo Martín Márquez a que disfrute de su onomástica. ¿Y qué más le voy a decir? Pues acompañarle y que nos veamos muchos años. Eso es verdad. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, ¿eh? Venga, ¿y usted, caballero, qué tal? Pues yo don Eusebio muy bien, en su compañía y en su local, que además, y tiene que ser el punto de partida para la promoción de la berenjena de Almagro. Sí, claro. Y del pisto, de la mancha. Ahora vamos a probarlo. Yo ya lo he probado, ¿eh? Esta mediodía me he tomado la libertad de tomarme un poquito de pisto de Almagro. Un poquito de pisto de Castro, qué sé yo, sí. Y con unos huevos fritos, eso es fantástico. Eso es una maravilla, hay que desayunar con ellos. Y a la carne un poquito, la carne le va muy bien. Así muy que, bien, bueno. Estupendo, nos vamos pasando. A despedir con el amigo. Venga. Pepe. Pepe, con mucho cariño nos despedimos de ti. Eusebio, cariño. Toma, te bajo el micro. No. Al pueblo, que además es bonito. Oye, amigos. Para que lo haga. Amigos. Bueno, Pepe, como le estaba diciendo a los amigos. Sí, le estaba diciendo a Eusebio que es una verdadera satisfacción venir a su casa y sobre todo encontrarse con amigos. Encontrar ya no el yantar, que el yantar es bueno y es magnífico, pero el ambiente. La sensación de atención personal, la humanidad que desprende todo el personal de esta casa bajo la égida de Eusebio es verdaderamente
envidiable. ¿Cuántos sitios de tantos tenedores tendrían que aprender de lo bien que se trata al cliente y de lo bien que se come en esta casa? Y aparte de eso, quiero recordaros que estamos en Madrid de verdad, el Madrid de toda la vida, no el Madrid del nuevo ayuntamiento, esto es el Madrid de siempre, el Madrid entrañable, el Madrid de verdad. Amigos, daros una vuelta por aquí, este magnífico restaurante, y veréis lo que es disfrutar de amistad, de cariño y de calidad. Eusebio, gracias por todo lo que haces. Gracias a ti y un gran abrazo. Venga, amigo. Venga. Sí, señor.